Ok, amigos, pues hoy empezamos un día más, fin más, andando en moto. Pues vamos ahorita a hacer el... Quiero pues intentar hacer el review de mi moto. Espero les guste, vamos a ver qué tal. Y pues así empezamos estos nuevos videos. Listo, pues cambio y fuera. Hola amigos, ya estamos aquí de nuevo, ya llegamos donde pensamos hacer el review. Y bueno, como les decía hace un momento, como que es un poco difícil estar hablando a la cámara. Bueno, en mi caso es como complicado, como que no me gusta mucho. Aparte, escuchar mi voz no es lo mío. Pero bueno, vamos a estar intentando mejorar esto. Yo creo que conforme van a pasar los videos, esperemos que esto vaya mejorando. Y pues listo, entonces ustedes van a decir qué tal, cómo va mejorando, ya sea el canal, ya sean los videos, ya sea todo. Entonces, pues vamos a intentarlo. Como les decía, vamos a estar haciendo el review de mi moto, que es, ya saben ustedes, esta Iron 883 2016. Creo que tengo como, pues, la compré por agosto 2019 y la he usado poco, la verdad. Más o menos el tiempo que solo la he usado en algunas rodadas pequeñas que hemos hecho. Hemos ido a Taxco, hemos ido a Tequisquiapa, nos ha llevado también a Tepoztlán, ¿dónde más? Y bueno, lugares por aquí cerca. Entonces, la verdad, yo la he sentido súper bien. Es mi primera moto de cilindrada grande y es mi primera moto de calle. Anteriormente yo tenía una Cross Honda 250, que la verdad del estilo de cross o enduro me gusta muchísimo. Ahorita estamos probando o estamos intentando pues este estilo que es de calle, algunos lo llaman chopper, pero bueno, es simplemente Harley. Entonces vamos a ver algunas ahorita pequeñas tomas de la moto. Y ahorita les digo, pues como una pequeña ficha técnica, que la verdad pues no soy experto, yo lo revisé en internet, pero bueno, listo, vamos. Amigos, ahora sí vamos a ver esta pequeña descripción. Tal vez sé que hay muchos videos. Bueno, la verdad es que no hay muchos, porque cuando yo lo estaba queriendo comprar, ¿no?, y andaba buscando y viendo opciones, pues yo siempre soy de meterme a YouTube y empezar a revisar todo, ¿no? Pero la verdad es que sí hay, pero no tanto como yo esperaba, o algo tan detallado. Detallado a nivel personal, amateur, como lo quieran llamar, no tan tan súper específico, ¿no? Pero bueno, como les comentaba de la descripción técnica, esta moto tiene un tanque de 12.5 litros. A decir verdad, pues sí es un poco pequeño. La desventaja que yo le veo, creo que todo el mundo sabe, es que pues no hay donde medir la gasolina. O sea, literal, hay que agarrar, ver más o menos cuánto tiene, por ahí mover la moto, esa es una técnica. Y la otra es pues con el kilometraje, ¿no? Le llenas el tanque, lo pones en cero y empiezas. Yo más o menos en carretera me da como unos 210 kilómetros más o menos con el tanque lleno. Ya por 210 kilómetros yo ya tengo que empezar a buscar una gasolinera. Sé que después se pone el foquito de la reserva, pero... Y esa reserva dura como unos 3 kilómetros aproximado. Entonces, pues listo. No, perdóname, no. Perdón, no son 3 kilómetros, son 3 litros lo que te dura la reserva. Y creo yo una aproximadamente de ser como unos 15, 18 kilómetros más. Pero bueno, eso es lo que toca hacer. Lo otro es de que, bueno, la moto tiene 2 discos. Ok. No son ABS en este caso. Creo que hay alguna opción
que sí se puede pedir aparte el ABS. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado en eso. Esta moto se le adelantaron los mandos, están adelantados. Se pueden ver, viene un kit donde se le adapta aquí estas varillas y listo, se adelantan el cambio. Normalmente estas motos lo traen como por aquí el mando, entonces la verdad, si tienen opción, sí, adelante, no sé, es más cómodo. Asimismo, esta moto se le compró esta como defensa que le llaman mustache directamente en Harley, y la verdad sirve mucho para subir aquí los pies en carretera. Si te hace un paro esto, ok. Bueno, si ya, como saben, y lo dice el nombre de la moto, Iron 883, la cilindrada pues es 883 centímetros cúbicos, es enfriada por aire. Pues bueno, la mayoría de las Harley, no soy el experto, pero pues todas son enfriadas por aire, muy pocas creo que no se enfrían por líquido. En carretera ni se siente, va súper bien. El problema es en la ciudad, cuando estás parado en tráfico o algo, si sí sientes el calor. Listo, trae 5 cambios. La relación de marchas es de 5. Y bueno, listo, esta moto yo le cambié este filtro de aire. Un filtro de alto flujo, por así decirlo. Y listo. Además, como aditamentos, pues se le puso el respaldo para el copiloto, para el pasajero. Y también te sirve para el equipaje. Si vas solo, o bueno, también si vas con el acompañante, aquí lo amarras. Hay que comprar unos cinchos. Yo le quiero comprar como una base aquí, una parrilla donde puedes poner también el equipaje. Ok. Pues bueno, las llantas son Michelin, las dos, así sale de agencia, tal cual. Y pues listo, lo otro que yo le hice es las luces LED. Se le cambiaron por LED y ahumado digamos la mica donde van los direccionales, tanto adelante como de atrás. Y pues siento que le da un estilo mejor, por así decirlo, un poquito más rudo y demás. También le puse esta alforja que pueden ver, que se llama, pues le dicen alforja basculante, pistolera y demás. Creo yo que es más estética, no sé ustedes qué piensen. Creo yo que es más estética porque no le cabe nada. Quizá pongo el seguro de la moto, el candado de la llanta, una botellita de agua, ahorita la camarita la pongo, pero no es gran cosa lo que le entre. Y pues listo, si tienen alguna otra duda que necesiten, coméntenlo, díganme y pues lo revisamos. En lo personal, la moto me ha resultado súper bien, estoy muy contento con ella. No me ha dado nada de lata. Los servicios sí son, creo yo, caros. Me comentaban en la agencia, cuesta alrededor de unos 4,000 y fracción el servicio. Por fuera, en talleres como especializados de Harley y demás, que es lo que yo creo que voy a optar, son alrededor de unos 2,900 pesos, donde te hacen cambio de aceite, los inyectores, pues los meten al laboratorio, cambian bujías, si es necesario, cables, revisión de clutch, frenos y demás. Entonces, pues esa es la cuestión. Vamos a seguir ahorita revisando. Yo creo que hoy no vamos como a salir a alguna carretera, todavía lo estoy pensando, si ir a aquí cerquita al centro ceremonial otomí, o si no, quedarme aquí en la ciudad. No hay salida a ningún lado y pues bueno, vamos a pasarla bien este dominguito. Vamos a ver a dónde vamos. Síganme, bye.
Bueno, amigos, unos kilómetros antes de llegar al centro ceremonial Otomí, nos encontramos con la presa Iturbide. Y ya escasos 2 kilómetros antes de llegar, nos encontramos con estos bikers donde cerraron la carretera y, bueno, hicieron algunos arrancones. Nos tomamos un poquito nosotros el tiempo para verlos, estar ahí un momento conviviendo. Y, bueno, posteriormente ya nos regresamos a casa, terminando nuestra rodada. Bueno, amigos, no llegamos al centro ceremonial Otomí porque, pues, como vieron, habían tomado la carretera. Bueno, sí se podía pasar, pero ay, no, yo no iba a pasar por ahí en medio de todos los motos de pista, como vieron hace ya un momento en el video. Están ahí echando arrancones y, pues, bueno, pues está bien, si a ellos les gusta, adelante. Pero bueno, llegamos aquí a la presa Iturbide. Vean qué bonito. La verdad está súper bonito aquí, siempre me ha gustado venir. He venido desde chiquito y también cuando andaba en cross veníamos, llegábamos por otro lado, hacíamos ruta de enduro y súper bien. Pero bueno, ahora toca por la calle. Pues bueno, seguimos, ya vamos de regreso. Como les dije, fue una rodada rápida, fue algo para empezar en este tema del motovlog, si lo quieren ver así. Bueno, no es motovlog porque, pues, no estoy hablando en el casco ni nada, solo me paro y listo, hablo. Pero bueno, pues seguimos, vámonos.